Tecnal ha desarrollado una línea de inoculantes para silos. Estos productos logran muchos beneficios en el rumen de los bovinos. El ingeniero zootecnista Jonathan Camaraza se refiere al tema. La empresa Tecnal tiene dos tipos de inoculantes. Uno que ayuda al proceso fermentativo al inicio, ¿no? sobre todo en aquellos cultivos que tienen algún problema de fermentación, porque tiene mucha capacidad buffer, como puede ser la alfalfa, o baja concentración de azúcares, como pueden ser los cultivos de invierno, o cultivos estresados, como pueden ser algunos cultivos de verano. El segundo tipo de inoculante es el inoculante que además de tener bacterias homofermentativas, tienen bacterias heterofermentativas. La principal y la que se usa en el mundo es el Lactobacillus bouillonerii. Y este tipo de inoculante se usa principalmente cuando queremos evitar el deterioro aeróbico, o sea que cuando abrimos el silo, las levaduras y los hongos, que son los primeros microorganismos que empiezan a crecer bajo esas condiciones, nos generen un deterioro en la cantidad y en la calidad de ese silaje. Entonces, los silajes adentro de los sistemas y juntando esta mejor o mayor recuperación de materia seca y calidad, cumplen un rol fundamental. Antes se usaban para aportar materia seca o forraje en un momento del año donde las pasturas no nos aportaban demasiado. Hoy no solamente cumplen ese rol, sino que se meten más en la nutrición. Nos balancean dietas dentro del rumen, por ejemplo, en el primer pastoreo de verdeo de invierno, que generalmente tenemos mucho nitrógeno no proteico y bajos azúcares. Entonces, ahí los silajes nos están aportando fibra, porque también el verdeo de invierno tiene baja materia seca, entonces nos están aportando fibra, volumen, y además carbohidratos para balancear ese rumen. También nos ayuda a aportar almidón adentro del rumen para balancearlo desde el punto de vista energético. Algo importante también, en los sistemas pastoriles, entre el 50 y 70% de la producción de carne se produce en primavera. Pero para poder aprovechar ese pico de producción en la producción de carne que viene de la mano del pico de producción del pasto, tenemos que mantener una alta carga animal durante el invierno. Entonces el silaje ahí nos da una mano muy importante como para poder mantener una carga animal muy alta y después poder aprovechar el pico de producción generalmente que tiene la pastura, que generalmente van de la mano de la alfalfa, ¿no? Entonces, dentro del sistema nos ayudan a jugar un rol muy importante. Y además, en aquellos sistemas donde podemos tener una recría pastoril, con las ventajas que decíamos anteriormente, el uso de silaje, y después tenemos algún encierre estratégico de 2 o 3 meses, bueno, el silaje ahí tiene una función muy importante que nos aporta fibra, o sea, como fibra efectiva para poder balancear el rumen, tanto en la adaptación como en la terminación. Entonces, el silaje, no importa si es de verdeo de invierno o si es de verdeo de verano, obviamente tenemos que ver los costos y ver cómo quedan adentro de la dieta, pero desde el punto de vista nutricional, adentro del sistema nos juegan distintos tipos de roles. Yo lo veo como un comodín, ¿no? Lo podemos usar en la recría, lo podemos usar en la terminación, tanto pastoril como adentro del corral. Y además, sumado con la primera parte de esta charla, que era el uso de inoculante, en muchos trabajos está comprobado que el uso de inoculante nos aumenta la producción, tanto de leche como de carne. Y algunos investigadores lo que han encontrado es que estos inoculantes que se usan en el silaje trabajan como prebiótico, como probiótico dentro del rumen, mejorando las condiciones ruminales, mejorando el proceso fermentativo dentro del rumen y mejorando obviamente la productividad animal. Entonces, el uso de inoculante, no solamente mejoramos la recuperación de materia seca, mejoramos la calidad del silaje, sino también podemos mejorar la productividad animal por un mejor funcionamiento ruminal.